A mis amores, veo del signo de Tauro. Sol, un ascendente y Venus. Tauro, vamos a ver qué hay para ti esta semana en el amor. En esta ocasión vamos a hacer con eh, triángulos amorosos. ¿okay? Vamos a hacer triángulos amorosos. Si la persona con que tú estás lidiando está en otra relación, si tú estás en otra relación, si estás lidiando con alguien que quiere una relación abierta, vamos a ver qué es lo que hay aquí para ti. ¿okay? Vamos a ver qué te sale en el amor. Gracias, si tú eres uno de esos amores maravillosos que ya están suscritos aquí al canal, muchas gracias por tu apoyo, sabes que te quiero mucho. Si tú eres nuevo acá, bienvenido, espero que te quedes, suscríbete y no olvides activar o habilitar la campanita de notificaciones. Si me ves desde Facebook, tienes que seguir mi página y, y darle un like también, un me gusta. Y Tauro, te voy a dejar al final de este video información de cómo puedes registrarte para ganar lecturas gratuitas conmigo. Tengo tres opciones, te lo voy a dejar al final del video, pero vamos a tu lectura. Mira, esta persona... <laughs> puede que tú estés lidiando aquí con, con, con Aries. Porque a Aries le salió Tauro en la lectura y se salió esta misma carta. Pero mira, esta persona, aunque tú estés lidiando... Sabe que si no hace algo diferente, aquí no va, la situación no se va a resolver. Esta persona quiere sanar las cosas entre ustedes. Quiere, quiere hablarte de amor. Esto es una persona que quiere ahora dejarse llevar por sus sentimientos. Porque en algún momento, a lo mejor, se estaba dejando llevar por su cabeza. Esta persona quiere ser auténtica. Ok... Y quiero un nuevo comienzo. Quiero un nuevo comienzo. Esta persona sabe que lo que decía que ustedes tenían antes no va a funcionar ya. ¿Ok? Yo creo que también tú has estado en una energía donde tú estás pensando ya nada va a salir de esto. Es mejor que me enfoque en mí, que en mi amor propio y que vaya hacia algo nuevo. ¿Ok? Yo creo que tú estás en esta energía. Y esta persona lo está sintiendo o, o te está viendo, o tú se lo dijiste, no sé. Vamos a ver aquí qué más hay para Tauro aquí están Tiago los Amorosos vamos a ver esta persona quiere regresar si es que no se están hablando y si se están hablando, está queriendo. Esta persona va a querer dejar atrás todo lo que sea, que todos esos triángulos el triángulo amoroso, una, dos, no sé, quiere dejarlo atrás. Porque se da cuenta que son copas vacías. Había mucha confusión, pero esta persona está aclarando, o a futuro, las próximas semanas, los próximos meses, esta persona va a aclarar lo que realmente siente. Uy, era una persona súper tóxica. Ok, una persona que además tiene algún tipo de adicciones al sexo o algún tipo de adicción a algo. Ok, es una persona que de cierta manera sentía, tenía el control sobre ti o quería controlarte. En algún momento había algún tipo de, de obsesión. E íntima, sexual entre ustedes. También esto es una persona que es bastante... se autosabotea, es bastante controladora, celosa, ¿ok? Y te está pensando constantemente, te está pensando constantemente. Yo creo que tú decidiste dejar a esta persona, porque estoy es de un capricornio, porque tú dijiste, aquí no hay nada que vas a salir de esta situación, ¿ok? Tú dijiste, esto es mejor evitarlo, o no sé, o no sé, que te enfocaste en tu sanación. Mira, tú te enfocaste en tu sanación aquí, y esta persona ahora está sintiendo, yo quiero arreglar las cosas con Tauro. Sí, tú pusiste tu enfoque en ti, porque tú empezaste a, a ver lo que pierdes y lo que ganas. ¿Qué dijiste, ¿qué pierdo? ¿Qué gano? O sea, estás como una energía que pierdo y gano. Y decidiste enfocarte en ti con nueve de oro. Ok, balanceando aquí tus energías, tu energía femenina, masculina. Yo creo que esto es una persona que tú tuviste mucha paciencia, puede que esté liando un Capricornio, con Sagitario, le tuviste mucha paciencia, ok, pero tú decidiste que ya era hora de, de avanzar, de esto, de traer, o sea, de sanar tú, de sanar, de irte hacia algo nuevo. Para algunos de ustedes a lo mejor tienes otra opción también, pero esta otra persona, porque también estamos en un triángulo amoroso la lectura, ¿no? Tenía una o más de una persona, porque este puede ser alguien que tiene varias personas. Okay, esta persona quería controlar las cosas quería tenerte allí ok? Pero esta persona ahora está trabajando en esto. Está trabajando en esto. Está soltera o soltera, a lo mejor tú no lo sabes. Porque es una persona que está está sanando. Es una persona que está queriendo sanar esto porque se ha dado cuenta que con ese comportamiento realmente no, no, no va a llegar a nada nuevo en la vida. A nada bueno en la vida. Y ahora esta persona está queriendo ser alguien nuevo. Cambiar, ¿ok? Y esta persona está tomando una decisión. ¿Será que busco a Tauro o no? ¿O será que me entrego completamente a Tauro o no? ¿Ok? O puede que esté tomando una decisión de soltar la otra relación para elegirte a ti. Esta es una persona que tenía algún tipo de adicción a la intimidad, o, o esta persona necesitaba validación externa para sentirse feliz. Es una persona que a lo mejor incluso tenía varias personas, o salía de una y tenía otra, o ¿okay? que es una persona también bastante controladora, bastante manipuladora. Okay, muy sexual, una persona muy 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 sabe cómo seducir, sabe cómo enredarte, sabe cómo darte la vuelta, en algún momento funcionó, pero creo que tú lograste zafarte de esto, estás en este proceso esta persona está queriendo venir a buscarte ¿eh? va a tomar acción hacia ti, si es que no se están hablando y si se están hablando, y te digo no se están hablando porque está el 5, lo sentí al principio y aquí está el 5 de oro, y el 5 de oro habla de un bloqueo en la comunicación, pero mientras más este bloqueo en la comunicación, mientras más tú estás sanando, esta persona más se está obsesionando contigo y esta persona está queriendo venir a arreglar las cosas y ahora te quiere ofrecer un compromiso. Se quiere zafar de un compromiso o se está liberando un compromiso que es el 9 de oro para volverse a comprometer. O está pensando ahora, quiero traer. Ahora. Esta persona te quiere buscar o te quiere ofrecer un compromiso, pero sabe que antes tiene que dejar esta energía atrás porque tú estás avanzando, tú estás con en una energía de sanar. Porque okay, tú tuviste paciencia aquí, pero ahora yo veo que tú estás trabajando en ti y esta persona está queriendo venir ahora a tomar acción. Ok. Puede ser alguien que también esté trabajando en su, en su dinero, porque mira, del 2, al 5, al 9, al 10. O tú te estás enfocando en tu estabilidad, en poner los pies sobre tu ti la tierra, en tu dinero, en tu familia, tus hijos, lo que sea. Y esta persona ahora quiere venirte a ofrecer un compromiso. O tú vas a tener a alguien más que te ofrece un compromiso. O esta persona está trabajando en su estabilidad para venir a buscarte. ¿Ok? Eh, o está soltero o soltera, o se va a quedar soltero, soltera. Tú también a lo mejor llevas tiempo aquí, soltero, soltera, trabajando en ti esta persona quiere dar compromiso contigo, esta persona sabe que tienes mucha sabiduría, te ve como una persona muy sabia, ok, tú, tú, tú sientes esto, ok, aquí yo veo de que esta persona quiere balancear lo que sea que sucedió entre ustedes, con este 5 de oro puede caer un bloqueo en la comunicación, <coughs> porque esta es una persona que tú sentías que mira, nada iba a salir de esta situación, porque esta persona no cambiaba, una persona que le ten, también tiene como un tipo de adicción aquí al sexo. Pero aparte es una persona que es muy carismática, entonces atrae mucho. Pero también es muy manipuladora, ¿ok? También es una persona que era muy terrenal, era muy se, llevaba, se dejaba manejar mucho por su parte, eh, o su parte sexual o su parte carnal, ¿ok? Y puede ser una persona que se ve, se ve muy bien. Y atrae mucho, o tiene un carisma, una personalidad que atrae, y esta persona lo sabe, pero yo creo que contigo ya no está funcionando, porque mira, tú estás liberando esto, estás trabajando en ti, tú te liberaste de esta energía, ¿ves? Porque te diste cuenta que nadie iba a salir de esta situación y decidiste sanar, traer amor a la situación, o sea, darte amor tú mismo y e irte hacía algo nuevo. Puede que tú tengas otras opciones o vienen nuevas opciones para ti, porque tú quieres un compromiso y el universo te lo va, a tú estás trabajando en tu estabilidad, en tu futuro. Okay. Yo soy Tauro, a nosotros no nos gusta la inestabilidad, no nos gusta la energía esta de no saber por dónde vienen las cosas, que no, nosotros tenemos que saber dónde estamos pisando. Y puede que venga alguien a ti que va a tomar acción hacia ti, que sí te va a ofrecer un compromiso, sí va a querer trabajar en ti, pero esta persona del pasado está enfocada en ti también. O... Esta persona está tomando acción. Si tú no tienes a nadie, ok, tú estás enfocado aquí en ti. Porque aquí veo a alguien que también está solo o sola. Y no lo sabes, a lo mejor, o eres tú enfocado en tu dinero, en tu trabajo. Ok, tomando decisiones. Tú estás en una energía aquí donde tú estás tomando decisiones. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? Y estás pensando más desde tu estabilidad de tu cabeza, ok, que de tu corazón. A lo mejor en algún momento lidiaste esta situación con, con tus sentimientos. Pero decidiste que ya era eh, hora de, 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 de darte de amor tú mismo. Ok. Y ahora esta persona está en este proceso de sanación, porque esta persona ahora está obsesionada contigo. Esta persona está obsesionada contigo. Mientras más tiempo, mientras más tú uh, creces aquí o lo que sea que tú estés enfocado aquí, esta persona está obsesionada. Pero también creo que era alguien que tenía que trabajar aquí en resolver un problema que tenía con su estabilidad financiera o algo así. ¿Ok? Es una persona también que a lo mejor tiene como un tipo de adicción a trabajar o, o a obtener cosas, no sé. Eh, esta persona se, se dejaba llevar mucho por, por, por um, la valid valid validación de otras personas, lo que otras personas creen, lo, eh, o, o a lo mejor necesitaba tener varias personas en su vida para sentirse feliz, o estaba en una relación a lo mejor donde tenía algún tipo de apego eh, desde el ego, desde la parte carnal. Okay. Para algunos puede haber algún trabajo espiritual porque tengo el diablo y el sacerdote aquí. Pero siento que más bien tiene que ver con esta persona que tenía que hacer un trabajo interno. Porque aquí está: esta persona tiene que sanar y hay una sanación. Y si ha habido un bloqueo, eh, durante este bloqueo, ambos ustedes han sanado. Y esto ha sido algo que se ha demorado mucho porque tengo mucha energía de tierra. Esto se ha demorado muchísimo. Pero esta persona quiere dar un compromiso contigo y va a tomar acción con el rey de bastos aquí. Aquí hay alguien que va a tomar acción hacia ti okay, para sanar la situación. Vamos a ver qué mensajes te tengo aquí. Pero bueno, antes de darte los mensajes, no mejor te lo digo al final. Si quieres escuchar lo, la información, la escuchas al final. Para que después no me estén diciendo, ay, das mucha comercial, interrumpe la lectura. Eso te lo explico al final. <laughs> ok, vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para ti. Mira, he pensado mucho en ti. Esta persona te está pensando constantemente, no te saca de su cabeza. Esta persona quiere buscarte, quiere hablar contigo, quiere tener un encuentro íntimo contigo, te desea muchísimo. Esta persona no entiende cómo tú le puedes amar después de todo lo que te hizo porque fue una persona tóxica. Pero no estamos hablando de alguien tóxico que te caía a golpe o. No, no. Eh, que a lo mejor. Tóxica al aspecto que esto es una lectura de triángulo amoroso. A lo mejor tenía más de una persona, ni siquiera una sola, o más de una persona. ¿Ok? Y esta persona, aún así tú le tuviste paciencia. Me sale con la templanza de esta carta. Le tuviste paciencia, le diste amor, le brindaste amor. ¿Ok? Trataste a esta persona porque tú sientes que es una conexión espiritual. Tú fuiste con, Trataste a esta persona con mucho respeto, mucho amor, mucha paciencia. Esta persona está mucho más afectada de lo que demuestra. Fíjate en comenzar esa carta ahí junto con el 9 de oro. Esta persona está mucho más afectada de lo que demuestra. Esta persona quiere buscarte, quiere darte amor. Esta persona se ha dado cuenta que tú mereces más y te lo quiere dar. Pero no, pero no lo demuestra. Las personas que están a su alrededor no lo saben. O, o a ti no te demostró que le importara. Pero finalmente está sintiendo las consecuencias de sus acciones, está diciendo aquí. Esta persona está, se, se, se está sintiendo lo que sea que sucede se a usted, la separación o lo que sea. Pero todavía necesita tiempo, ¿ves? Por eso te decía que sale mucho oro. O esta persona se demoró mucho tiempo, o se ha demorado mucho tiempo, o todavía le falta tiempo para resolver algunas situaciones en su vida que tiene que ver desde adentro hacia afuera, porque es una persona que siento que tiene que sanar muchas cosas internamente inseguridades, adicciones eh, pensamientos obsesivos control, celos, posesión eh, moverse más desde la parte carnal, eh, a lo mejor relaciones tóxicas también, porque obviamente cuando uno está vibrando con esa frecuencia, de todo este tipo de relaciones, o sea esta persona tenía que sanar su, su, sus demonios internos, como decía por ahí para poder venir hacia ti, y también es como algún problema con la economía mira, esta persona sabe que dañó las cosas y ahora no sabe cómo lo va a arreglar, creo que llegó, llegó las cosas muy lejos eh, tiene miedo que tú lo rechaces Okay, pero de todas maneras como que siente que van a estar juntos, quiere estar junto contigo otra vez porque estar separado de ti le ha cambiado la vida, esto sale encima de este 3 de oro que está por ahí, definitivamente hay una comunicación, yo creo que tú decidiste avanzar yo creo que tú decidiste avanzar, esta persona lo sabe o lo siente energéticamente y esta persona está sufriendo aunque no lo demuestre o, o tú no lo sepas ok, esta persona ahora no sabe si tú le vas a rechazar, no sabe si le vas a perdonar porque le tuviste mucha paciencia con esta carta aquí que le, le amaste una y otra vez y con toda esta cantidad de oro habla de que probablemente esta es una situación que para ti ha durado años, aunque ¿okay? no meses, años. Pero esta persona ahora está sintiendo las consecuencias de eso. Te mintió, esta persona te mintió porque le costaba, le era más fácil mentir que decir la verdad. Puede ser una persona que está acostumbrada a mentir o que simplemente te dijo alguna mentira o te está diciendo que, o, o te hizo creer que no le importaba estar separado de ti porque me sale aquí, pero realmente esta persona no te deja de pensar, no te olvida no sé si, si, si están en un triángulo amoroso no sé si se va a comunicar pronto porque estoy viendo aquí cartas de que todavía que hay una demora hay un estancamiento, esta persona todavía está llena de miedos Okay, todavía está en un proceso de sanación, en un proceso donde está tratando de estabilizar su economía, tal vez de balancearse, y en el proceso tú también estás en lo mismo. Entonces, no veo ahora como algún movimiento de comunicación después de este 5 de oro, pero a futuro sí. Esta persona sí te va a buscar, porque esta persona sí te quiere todo contigo. Lo que está todavía es mucha sanación interna. Ahora, que tú estés ahí cuando esta persona regrese, ya eso es otra cosa. Ya eso, no sé, porque aquí yo creo que a lo mejor tú vas a tener opciones. ¿Ok? Porque tú vas a estar atrayendo otra vibración aquí. Pero bueno, vamos a ver. Ya tú después me dejarás saber. Y ahora sí te voy a decir, si me quieres escuchar, escúchame. Pero antes que nada, reclama lo positivo de esta energía dándole el dedito. El like y lo negativo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Te voy a explicar ahora. Tengo tres opciones diferentes para que ganes una lectura gratuita conmigo. Pero te voy a explicar las diferentes opciones. Así que tenme paciencia acá. En primera... Eh, si quieres confirmar esto de manera personalizada, puedes ir a mi sitio web, narinterod.com. Creo que cuando te publique esta lectura, va a haber un descuento ahí de unos 10%, pero no estoy seguro todavía. Si lo está, vas a encontrar toda la información que tú necesitas en la caja de descripción. <coughs> okay. Ahí mismo en mi sitio web, abajito, te vas a registrar, vas a poner tu correo electrónico para registrarte para ganar una lectura gratuita de 15 minutos conmigo. Todos los meses, que por cierto lo voy a hacer ahora en estos días, yo copio todos esos emails, lo pongo en una herramienta al azar y elige un ganador, te escribo un correo y te digo la información que necesito para la lectura. Así que eso es en elintero.com. La otra opción es si te unes a Patreon. Para Patreon tienes tres opciones, puedes unirte gratuitamente y tienes las dos VIP, VIP Premium y VIP Diamante. En la, cuando te unas gratuitamente, allí no vas a tener la opción para participar en el sorteo de ganar una lectura gratuitamente. Tendrías que ir a mi página para que te apuntes por allá. Puedes hacerlo los tres si te da la gana también. Eh, o los dos. Eh, pero si sí vas a tener acceso a publicaciones que yo pongo por allá. Así que regístrate si quieres la membresía gratis. Y vas a ver las afirmaciones semanales. Ahora, con las opciones VIP, Premium y Diamond, tienes beneficios. Eh, esos beneficios, dependiendo de la... la, 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 la el, el nivel que elijas, vas a tener un chat privado que te comunicas conmigo, un grupo privado, vas a tener acceso a, a videos extendidos, acabo de subir por allá cinco cosas que no ves venir en los próximos meses, vas a tener acceso a una encuesta mensual donde vas a elegir el video que quieres que suba, vas a tener las afirmaciones, vas a tener también, dependiendo tu nivel de membresía, eh, participar en el sorteo de 30 minutos si estás en la membresía premium. Y de una hora si estás en la membresía Diamond. Y también un, una sección de Reiki de 30 minutos si estás en la membresía Diamond. O sea, es un sorteo para ganar esas secciones gratuitamente. También mensualmente durante la luna nueva, luna llena, yo hago rituales con las velas y rituales de magia blanca para liberarte de energías negativas, limpiarte, abrirte los caminos, eh, remover bloqueos, atraer el amor. Eh, si estás en la membresía premium... Pero puedes participar en los de Luna Nueva, en la, en la Diamond, en los dos Luna Nueva y Luna Llena. Eh, y son rituales eh, grupales. ¿okay? Y también si estás en la membresía Diamond, todos los meses yo hago un super chat donde respondo una pregunta con el tarot por allá. Así que tienes un montón de beneficios, aparte de descuentos adicionales para, mi, para los servicios de mi sitio web, si es que quieres consultar conmigo privadamente. Así que vete por allá. Te dejo la información aquí bajito también, cómo puedes unirte, pero es patreon.com la rayita Nairin Tarot. Y lo último que quiero hacer es invitarte a que te unas a mi canal de YouTube, Neyrin Lambert, donde allí hablo sobre las conexiones de llamas gemelas, almas gemelas y muchísimas cosas más. Así que nada, gracias a esos amores bellos que ya me siguen, que están suscritos y bienvenidos a los nuevos. Espero verte por acá pronto. Y gracias Tauro, un fuerte abrazo lleno de luz para ti. Nos vemos en la próxima. Bye.